El libro de los médiums, codificado por Allan Kardec. Segunda parte. Manifestaciones espíritas. Capítulo 7. Bicorporeidad y transfiguración. Apariciones de espíritus de personas vivas, hombres dobles, San Alfonso de Ligorio y San Antonio de Padua, Vespasiano, transfiguración, invisibilidad a géneres. 114. La bicorporeidad y la transfiguración son variedades del fenómeno de las manifestaciones visuales. Y por más maravillosos que a primera vista parezcan, fácilmente se reconocerá, a través de la explicación que daremos acerca de ellos, que no se apartan del orden de los fenómenos naturales. Ambos se basan en el principio de que todo lo que se ha dicho sobre las propiedades del periespíritu después de la muerte, también se aplica al periespíritu de los vivos. Sabemos que durante el sueño, el espíritu recobra parcialmente su libertad, es decir, que se aísla del cuerpo, y en muchas ocasiones tuvimos la oportunidad de observarlo en ese estado. No obstante, tanto si pertenece a una persona viva como a una que ha muerto, el espíritu siempre tiene su envoltura semimaterial, la cual, por las mismas causas que hemos citado, puede adquirir visibilidad y tangibilidad. Hay hechos positivos que no dejan ninguna duda al respecto. Citaremos apenas algunos ejemplos que conocemos personalmente y cuya exactitud podemos garantizar. No obstante, todas las personas están en condiciones de registrar fenómenos análogos si consultan sus recuerdos. 115. La esposa de un amigo nuestro vio en varias ocasiones entrar en su cuarto durante la noche, hubiese o no claridad, a una vendedora de frutas del vecindario, a quien conocía de vista, pero con la cual nunca había hablado. Esa aparición le causó un enorme pavor, no solo porque en la época en que sucedió ella no conocía el espiritismo, sino también porque se repetía con mucha frecuencia. Ahora bien, la vendedora estaba perfectamente viva y a esa hora probablemente dormía. Mientras su cuerpo material permanecía en su casa, su espíritu, junto con el cuerpo fluídico, se encontraba en la casa de la señora en cuestión. ¿Por qué motivo? Es lo que no se sabe. En un caso semejante, un espírita iniciado en ese tipo de fenómenos habría interrogado a la aparición, pero esta señora no tuvo esa idea. La aparición siempre se escabullía sin que ella supiese cómo. Además, luego de cada desaparición, la señora se aseguraba de que todas las puertas estuvieran bien cerradas y de que nadie había entrado en su casa. Esa precaución le dio la prueba de que en ese momento se encontraba absolutamente despierta y de que no había sido víctima de un sueño. En otras ocasiones, ella vio, de la misma manera que en el caso anterior, a un hombre que no conocía. Pero cierto día, vio a su propio hermano, que se encontraba en California. La apariencia de esta persona era tan real que en el primer momento la señora creyó que su hermano había regresado.
quiso dirigirle la palabra, pero él desapareció de inmediato, sin darle tiempo para eso. Una carta que recibió posteriormente le trajo la prueba de que su hermano no estaba muerto. Esta señora era lo que se puede llamar una médium vidente natural. No obstante, como hemos dicho, en esa época ella nunca había oído hablar de médiums. 116. Otra señora, que reside fuera de la capital, hallándose gravemente enferma, vio cierta vez, alrededor de las 10 de la noche, a un señor entrado en años que residía en la misma ciudad y con el cual se había encontrado algunas veces en reuniones sociales, pero sin que mantuvieran una relación más estrecha. Este señor estaba sentado en un sillón al pie de la cama de la enferma y, de vez en cuando, tomaba un poco de rapé. Parecía velar por ella. Sorprendida con semejante visita a esa hora, quiso preguntarle el motivo de la misma. Pero el señor le hizo una señal para que no hablara y tratara de dormir. Varias veces intentó la señora dirigirle la palabra, pero siempre recibía la misma recomendación, hasta que acabó por dormirse. Algunos días después, ya restablecida, recibió la visita del referido señor, pero a una hora más conveniente. Esa vez, él estaba allí realmente. Usaba la misma ropa, la misma caja de rapé, y sus modales eran exactamente los mismos. Convencida de que el hombre la había visitado durante su enfermedad, ella le agradeció la molestia que se había tomado. Bastante sorprendido, él le manifestó que hacía mucho tiempo que no tenía el placer de verla. La señora, que conocía los fenómenos espíritas, comprendió lo que había ocurrido, pero como no quería entrar en mayores explicaciones, se limitó a decirle que probablemente lo había soñado. Esto último es lo más probable, responderán los incrédulos, los espíritus fuertes, para quienes esta expresión es sinónimo de personas ilustradas. No obstante, lo cierto es que aquella señora no dormía, como tampoco dormía la otra de quien hablamos. Entonces, dirán, es porque soñaba despierta. Dicho de otro modo, porque tuvo una alucinación. Aquí está la palabra clave, la explicación universal de todo lo que no se comprende. Como ya hemos refutado bastante esa objeción, seguiremos adelante, dirigiéndonos a aquellos que pueden comprendernos. 117. De todos modos, el siguiente es otro hecho más característico aún, y nos interesaría saber cómo pueden explicarlo apelando a un simple juego de la imaginación. Un señor, que reside fuera de la capital, nunca había querido casarse, a pesar del empeño de su familia. Le rogaban con insistencia que desposara a una joven que vivía en una ciudad próxima y a la cual él jamás había visto. Cierto día, mientras se hallaba en su cuarto, tuvo la enorme sorpresa de verse en presencia de una muchacha vestida de blanco, que llevaba la cabeza adornada con una corona de flores. Ella le dijo que era su novia y le tendió la mano, que él tomó entre las suyas, momento en que notó que llevaba un anillo.
En pocos instantes todo desapareció. Sorprendido por aquella aparición, y después de asegurarse de que estaba perfectamente despierto, el hombre averiguó si alguien había estado allí durante el día, a lo que le informaron que ninguna persona había sido vista en su casa. Un año después, cediendo a nuevas solicitudes de una parienta, resolvió conocer a la muchacha que le proponían. Llegó a la ciudad donde ella vivía. Era el día de Corpus Christi. Ya habían vuelto todos de la procesión, y una de las primeras personas que se presentó ante él al entrar en la casa fue una joven a quien reconoció como la misma muchacha que se le había aparecido. Llevaba un vestido idéntico al de la aparición, que también se había producido un día de Corpus Christi. Él quedó muy perturbado, y la joven, por su parte, dio un grito de sorpresa y se desmayó. Cuando volvió en sí, dijo que ya había visto a ese señor el mismo día del año anterior. Decidieron casarse. Eso ocurrió alrededor de 1835, época en la que todavía no se hablaba de los espíritus. Por otro lado, tanto él como ella son personas que se atienen sobremanera a lo positivo y que cuentan con la imaginación menos exaltada del mundo. Tal vez se alegue que ambos estaban impresionados por la idea de la unión propuesta, y que esa preocupación determinó una alucinación. Sin embargo, no debemos olvidar que el futuro marido se mostraba tan indiferente que dejó pasar un año antes de ir a ver a su pretendida. Y aunque se admitiera esa hipótesis, quedaría por explicar la doble aparición, la coincidencia del vestido con el día de Corpus Christi y, por último, el reconocimiento físico que se produjo entre personas que jamás se habían visto, circunstancias que no pueden ser producto de la imaginación. 118. Antes de que prosigamos, debemos responder de inmediato a una pregunta que no dejarán de formularnos y que consiste en saber cómo el cuerpo puede vivir mientras el espíritu está ausente. Podríamos decir que el cuerpo vive la vida orgánica, que es independiente de la presencia del espíritu, y la prueba de ello es que las plantas viven y no tienen espíritu. Sin embargo, debemos añadir que, durante la vida, el espíritu nunca se encuentra completamente separado del cuerpo. Los espíritus, del mismo modo que algunos médiums videntes, reconocen el espíritu de una persona viva por un rastro luminoso que termina en el cuerpo, fenómeno que jamás ocurre cuando el cuerpo está muerto, porque entonces la separación es completa. Por medio de esa comunicación, el espíritu es avisado inmediatamente de que el cuerpo necesita su presencia, sea cual fuere la distancia que lo separe, y en ese caso, el regreso se produce con la velocidad del relámpago. De ahí se sigue que el cuerpo nunca muere durante la ausencia del espíritu, y que el espíritu, al regresar al cuerpo, nunca encuentra la puerta cerrada, como dicen algunos novelistas en sus cuentos recreativos. 119. Volvamos a nuestro tema. Aislado del cuerpo, el espíritu de una persona viva puede aparecer del mismo modo que el espíritu de una persona que ha muerto.
y presentar todas las apariencias de la realidad. Además, por las mismas causas que ya explicamos, puede adquirir una tangibilidad momentánea. Ese fenómeno, designado con el nombre de bicorporeidad, ha dado lugar a las historias de hombres dobles, es decir, de individuos cuya presencia simultánea ha sido comprobada en dos lugares diferentes. Citamos aquí dos ejemplos extraídos, no de las leyendas populares, sino de la historia eclesiástica. San Alfonso de Ligorio fue canonizado antes del tiempo exigido, por haberse mostrado simultáneamente en dos lugares diferentes, lo que se consideró un milagro. San Antonio de Padua estaba en España, y en el instante en que allí predicaba, su padre, que se encontraba en Padua, iba a ser ajusticiado bajo la acusación de haber cometido un asesinato. En el momento de la ejecución, San Antonio se aparece, demuestra la inocencia de su padre y da a conocer al verdadero criminal, que más tarde padeció el castigo. Se comprobó que en aquel instante San Antonio no había abandonado España. Evocamos e interrogamos a San Alfonso acerca de dicho fenómeno. Estas son las respuestas que nos dio. Primero, ¿podrías explicarnos ese fenómeno? Respuesta: sí. Cuando el hombre, por sus virtudes, se encuentra completamente desmaterializado y ha elevado su alma hacia Dios, puede aparecerse en dos lugares al mismo tiempo. Eso sucede del siguiente modo. Cuando siente que lo invade el sueño, el espíritu encarnado puede pedir a Dios que le permita trasladarse a algún lugar. Su espíritu, o su alma, como queráis llamarlo, abandona entonces el cuerpo, acompañado de una parte de su periespíritu, y deja la materia impura en un estado próximo al de la muerte. Digo próximo al de la muerte, porque en el cuerpo quedó un lazo que une el periespíritu y el alma a la materia, lazo este que no puede ser definido. El cuerpo aparece, pues, en el lugar deseado. Creo que es todo lo que quieres saber. Segundo, eso no nos da la explicación de la visibilidad y de la tangibilidad del periespíritu. Respuesta: al hallarse desprendido de la materia, de acuerdo con su grado de elevación, el espíritu puede volverse tangible para la materia. Tercero, para que el espíritu aparezca en otros lugares, ¿es indispensable el sueño del cuerpo? Respuesta: el alma puede dividirse cuando se siente atraída hacia un lugar diferente de aquel en que se encuentra su cuerpo. Puede suceder que el cuerpo no duerma, aunque esto es muy raro. Con todo, en ese caso, el cuerpo nunca se halla en un estado perfectamente normal, sino que siempre se mantiene en un estado más o menos extático. Observación: el alma no se divide, en el sentido literal de la palabra. Irradia hacia diversos lados y puede así manifestarse en muchos puntos sin haberse fraccionado. Lo mismo sucede con la luz,
que puede reflejarse simultáneamente en muchos espejos. Cuarto. Supongamos que un hombre se encuentra dormido mientras su espíritu aparece en otro lugar. ¿Qué sucedería si se lo despertara de repente? Respuesta. Eso no sucedería, porque si alguien tuviera la intención de despertarlo, el espíritu captaría esa intención y retornaría al cuerpo, pues el espíritu lee los pensamientos. Muchas veces, los espíritus de personas muertas o vivas nos han dado una explicación idéntica. San Alfonso explica el hecho de la doble presencia, pero no ofrece la teoría de la visibilidad y de la tangibilidad. 120. Tácito narra un hecho análogo. Durante los meses que Vespasiano pasó en Alejandría, mientras aguardaba el retorno periódico de los vientos estivales y la estación en que el mar ofrece seguridad, muchos prodigios acontecieron, con los cuales se manifestó la protección del cielo y el interés que los dioses parecían tomarse por aquel príncipe. Esos prodigios redoblaron en Vespasiano el deseo de visitar la sagrada morada del dios para consultarlo sobre las cuestiones del imperio. Ordenó que el templo se mantuviera cerrado para todos. Luego que hubo entrado en ese lugar, y cuando estaba atento a lo que iba a decir el oráculo, percibió detrás de él a uno de los principales egipcios, llamado Basílides, de quien sabía que estaba enfermo en un lugar distante muchas jornadas de Alejandría. Preguntó a los sacerdotes si Basílides había ido al templo ese día, y se informó a través de los transeúntes si lo habían visto en la ciudad. Por último, envió a varios hombres a caballo para asegurarse de que, en el momento en que se le apareció, Basílides se hallaba a 80 millas de distancia. Entonces, ya no tuvo duda de que la visión había sido sobrenatural. Y el nombre de Basílides tomó para Vespasiano el lugar del oráculo. 121. El individuo que se muestra simultáneamente en dos lugares diferentes posee, por lo tanto, dos cuerpos. No obstante, de esos dos cuerpos, solo uno es real. El otro no es más que una apariencia. Se puede decir que el primero tiene la vida orgánica y que el segundo tiene la vida del alma. Cuando el individuo se despierta, los dos cuerpos se reúnen y la vida del alma vuelve al cuerpo material. No parece posible, al menos no tenemos ejemplo de ello, y la razón parece demostrarlo, que, cuando se encuentran separados, los dos cuerpos puedan gozar, simultáneamente y en el mismo grado, de la vida activa e inteligente. Además de lo que acabamos de decir, resulta que el cuerpo real no puede morir mientras el cuerpo aparente permanece visible, dado que la aproximación de la muerte siempre atrae al espíritu hacia el cuerpo, aunque sea por un instante. También resulta de ahí que el cuerpo aparente no puede ser asesinado, porque no es orgánico, no está hecho de carne y hueso. Desaparecería en el momento en que quisieran darle muerte.
Véase en la revista Espírita de enero de 1859, El Duende de Bayonne. De febrero de 1859, Los Agéneres y mi amigo Herman. De mayo de 1859, El lazo entre el espíritu y el cuerpo. De noviembre de 1859, El alma errante. De enero de 1860, El espíritu de un lado, el cuerpo del otro. De marzo de 1860, Estudios sobre el espíritu de personas vivas, el doctor B y la señorita I. De abril de 1860, El fabricante de San Petersburgo y apariciones tangibles. De noviembre de 1860, Historia de María de Ágreda. Y de julio de 1861, Una aparición providencial. ...122... Pasemos al segundo fenómeno, el de la transfiguración. Consiste en el cambio de aspecto de un cuerpo vivo. El siguiente es un hecho de esa naturaleza, cuya completa autenticidad podemos garantizar, ocurrido durante los años 1858 y 1859, en los alrededores de Saint-Étienne. Una joven, de aproximadamente 15 años, gozaba de la singular facultad de transfigurarse, es decir, de tomar, en determinados momentos, todas las apariencias de ciertas personas muertas. Tan completa era la ilusión que se creía tener delante a la persona cuya apariencia ella tomaba. En virtud de la notable semejanza de los rasgos fisonómicos, de la mirada, del tono de la voz e incluso del lenguaje que empleaba al hablar. Ese fenómeno se repitió cientos de veces, sin que la voluntad de la muchacha interviniera en modo alguno. Tomó, en varias ocasiones, la apariencia de su hermano, fallecido unos años antes. Reproducía no solo su semblante, sino también el porte y la corpulencia. Un médico del lugar, que muchas veces había presenciado esos extraños efectos, hizo la siguiente experiencia con el propósito de asegurarse de que no era víctima de una ilusión. Obtuvimos las informaciones de él mismo, del padre de la joven y de muchos otros testigos oculares muy honrados y dignos de fe. Este médico tuvo la idea de pesar a la muchacha en su estado normal y luego, durante la transfiguración, cuando presentaba la apariencia del hermano que contaba al morir 20 y tantos años y que era mucho más alto y fuerte que ella. Pues bien, verificó que el peso de la joven casi se duplicaba cuando estaba transfigurada. La experiencia era concluyente, de modo que era imposible atribuir aquella apariencia a una simple ilusión óptica. Tratemos de explicar ese hecho que en otros tiempos hubiera sido calificado de milagro y al cual hoy denominamos simplemente fenómeno. 123. En algunos casos, la transfiguración puede tener origen en una simple contracción muscular, capaz de dar a la fisonomía una expresión muy diferente de la habitual, a tal punto que la persona llega a ser casi irreconocible. Ya lo hemos observado muchas veces en algunos sonámbulos. Sin embargo,
En este caso, la transformación no es radical. Una mujer podrá parecer joven o vieja, bella o fea, pero será siempre una mujer, y sobre todo, su peso no aumentará ni disminuirá. En cambio, en el caso que tratamos, es evidente que existe algo más. La teoría del periespíritu nos indicará el camino. En principio, se admite que el espíritu puede otorgar a su periespíritu todas las apariencias, que, mediante una modificación en la disposición molecular, puede darle la visibilidad, la tangibilidad y, por consiguiente, la opacidad. Que el periespíritu de una persona viva, aislado del cuerpo, puede sufrir las mismas transformaciones. Y que ese cambio de estado se opera mediante la combinación de los fluidos. Imaginemos ahora el periespíritu de una persona viva, no aislado, sino irradiándose alrededor del cuerpo, de modo tal que lo envuelva como en una especie de vapor. En ese estado, el periespíritu puede sufrir las mismas modificaciones que sufriría en caso de que estuviera separado del cuerpo. Si pierde su transparencia, el cuerpo puede desaparecer, volverse invisible y quedar velado como si estuviera sumergido en la bruma. Puede incluso cambiar de aspecto, volverse brillante, si esa es la voluntad o el poder del espíritu. Otro espíritu, combinando su propio fluido con el del primero, podrá sustituirlo con la apariencia que le es propia, de modo tal que el cuerpo real desaparezca bajo una envoltura fluídica exterior, cuya apariencia variará según la voluntad del espíritu. Esa parece ser la verdadera causa del extraño, y raro debemos decirlo, fenómeno de la transfiguración. En cuanto a la diferencia de peso, esta se explica de la misma manera que en el caso de los cuerpos inertes. El peso intrínseco del cuerpo no ha variado, porque la cantidad de materia no aumentó. El cuerpo sufre la influencia de un agente exterior, que puede aumentar o disminuir su peso relativo, conforme lo explicamos en el ítem 78 y siguientes. Es probable, por lo tanto, que si la transfiguración hubiera tomado el aspecto de un niño, el peso habría disminuido proporcionalmente. 124. Se comprende que el cuerpo pueda adoptar una apariencia mayor que la suya, o de las mismas dimensiones. Pero, ¿cómo podría asumir una apariencia menor, como la de un niño, según acabamos de decir? En ese caso, el cuerpo real, ¿no debería superar los límites del cuerpo aparente? Por eso no decimos que el hecho se haya producido. Solo quisimos mostrar, cuando nos referimos a la teoría del peso específico, que el peso aparente podría haber disminuido. En lo que respecta al fenómeno en sí, no afirmamos su posibilidad ni su imposibilidad. Con todo, en caso de que llegara a ocurrir, el hecho de que no podamos explicarlo en forma satisfactoria no lo invalida de manera alguna. No hay que olvidar que nos hallamos en el comienzo de la ciencia espírita y que ella está lejos de haber dicho la última palabra sobre ese punto, como sobre muchos otros. Al fin de cuentas, las partes excedentes podrían muy bien ser hechas invisibles. La teoría del fenómeno de la invisibilidad surge naturalmente de las explicaciones precedentes
y de las que hemos presentado en relación con el fenómeno de aportes en el ítem 96 y siguientes. 125. Nos resta hablar del singular fenómeno de los agéneres, que por más extraordinario que nos parezca a primera vista, no es más sobrenatural que los otros. Sin embargo, como ya lo hemos explicado en la revista Espírita de febrero de 1859, nos parece inútil repetir aquí los detalles. Diremos tan solo que se trata de una variedad de la aparición tangible. Es el estado en que ciertos espíritus pueden revestir momentáneamente las formas de una persona viva, a tal punto que causan una ilusión completa.